nos encontramos en el sitio arqueológico Ciudad Vieja. Aquí nació el Salvador moderno, porque aquí se habló por primera vez castellano. El mestizaje étnico y cultural nació aquí. Yo aprendí a trabajar desde los 7 años, ya que mi papá faltó cuando yo tenía 2 meses. Entonces, a los 7 años, me fui a pegar con un señor que era tabacalero. Ahí aprendí a trabajar. Somos 12, con mi esposa. Es una familia grande. Son 7 hembras, 3 varones y los 2 nosotros. Lo grande de la familia a mí nunca me ha afectado. No vivir como rico, pero sí el sostén del diario lo tengo gracias a que aprendí a trabajar pequeño. Me preguntaba que quién o quiénes habían estado en esta zona para tener la importancia que tenía. Es el sitio de la primera fundación estable de San Salvador en 1528, el 1 de abril. Los españoles nunca levantaban una ciudad al azar. Siempre había una razón estratégica, de población o por un antecedente. Esto era una vía de frontera, prácticamente, aún con un sistema de defensas, porque todo está rodeado como de barrancas. Hay un buen sistema de defensa que le da hasta una impresión como que fuera una vía fortificada. Durante los primeros años que estaba fundado San Salvador había conflicto. Eran circunstancias difíciles. Era un territorio hostil y los primeros años fue una situación precaria para los conquistadores, definitivamente. Aquí había habido un asentamiento de españoles y en la otra parte indios. La situación entre ellos no era muy amigable. Es un choque, es una batalla, es una conquista, es un encuentro, ¿verdad?, entre culturas. El lienzo de Tlaxcala es uno de los lienzos más importantes que hablan de la historia y la conquista de lo que hoy conocemos como El Salvador. Lo que los tlaxcaltecas que venían con los españoles conquistadores venían documentando, ¿verdad? Podés ver el español que está a caballo con toda su indumentaria de guerra. Y detrás del español pues están los indios amigos. Y por otro lado está el vencido, que es el nahuapipil, sin indumentaria prácticamente, solo con un taparrabo. Yo tuve en ese momento, mucha curiosidad por saber dónde estaba San Salvador, porque por supuesto se conocía ya esto, se sabía de Ciudad Vieja, se sabía dónde estaba más o menos en la antigua Hacienda La Bermuda, pero por mucho tiempo no había ningún interés. Y tuve la oportunidad de conocer a las últimas dueñas de la Hacienda La Bermuda. Y le dije a las señoras que si me podían indicar a dónde creían que podía estar. El señor me trajo a través de veredas, desde la Casa de la Bermuda, caminando aquí. En un lugar que llamaban Los Cuadros. Porque estaban señaladas las manzanas con las piedras, y entonces llamaban Los Cuadros. Eso fue en noviembre del 70. El mismo año que se logró la declaratoria de bien cultural o monumento nacional para este sitio, el mismo año ingresé yo a la Academia de la Historia. Era el primer joven que ingresaba a la Academia y ya con Ciudad Vieja bajo el brazo. El año 75. Lo más importante del sitio tiene 45 manzanas, de las cuales 35 las ha comprado el Estado. Aquí cultivo desde hace 15 años. Me daba cuenta de que decían que había existido ciudad acá, pero no de que estos cimientos estuvieran aterrados. Uh-huh. Cuando yo empecé a trabajar no estaban a flor de tierra. Con el tiempo se ha ido la tierra deteriorando y ellos han ido flotando, saliendo a flor de piel. Ahorita las esperanzas las tengo basadas en la milpa. ¿Usted come con esto 6 meses? Sí. Uh-huh.
6 meses, porque de acá sacamos los gastos. Si tengo deuda, hay que pagar, se vende para pagar y el resto es lo que nos queda para consumo. Aparte de acá, pues cuando sale trabajo así afuera, pues trabajo por fuera. Ahorita ahí estamos restaurando los cimientos de lo que fue anteriormente Ciudad Vieja, para que el tiempo no lo siga deteriorando. Estamos reconstruyendo los espacios donde existió una herrería y una bodega. Esta es la herrería más antigua que se conoce en El Salvador. Aquí se fabricaron las armas, cuchillos, balas de arcabuces, puntas de ballesta, para contrarrestar la situación hostil, ¿verdad?, con los nativos de esa época. Se han empleado los mismos sistemas de construcción española del siglo XVI. La tapia o tierra apisonada, que era el método que se ocupaba en las ciudades hispanoamericanas de esa época. En gran parte es un experimento. Hemos hecho arqueología experimental para ver los resultados, ¿verdad? Y para que la gente también comprenda mejor cómo se construía en esa época. Me da alegría al saber de que estamos siempre en el lugar de donde somos nativos y que es un lugar que puede cobrar importancia dentro de poco. Esta fue abandonada, aunque haya quedado gente viviendo, pero luego fue totalmente abandonada y nunca se construyó encima. Entonces lo que está bajo tierra, porque todo el resto fue saqueado, o sencillamente como sucedía cuando se construía una ciudad nueva, que los materiales de construcción se llevaban para la nueva San Salvador, ¿verdad? Decía mi mamá que la cambiaron porque mucho rayo caía, fuerte viento, rayería, y entonces no le gustó aquí, la trasladaron. Se ha mencionado por cronistas como Motolinía que aquí caían muchos rayos y que las tormentas eran muy fuertes. Pero no creo, eso no es razón para cambiarla. Para mí fue la búsqueda de mayor espacio para su desarrollo. Aquí se pretende abrir un parque, se pretende crear un parque arqueológico que pueda ser visitado por el público. Que nos ayuden para que esto llegue a ser una realidad y nosotros podamos tener una fuente de ingresos económicos. Conservarlo, ¿verdad? Esa es prioridad uno, conservar e investigar el sitio. Porque esto ayudaría a preservar lo que es la historia del lugar. Es el sitio histórico arqueológico más importante en El Salvador, sin duda. Es un sitio importantísimo para fortalecer nuestra identidad. Para nosotros como salvadoreños, y para conocer nuestra historia. Patria significa creer en el lugar donde vivo y respetarlo. ¿Cómo hace patria usted? Trabajando.